No puedes dormir. No. ¿Qué piensas que diga? No pienso. No tengo sesos para pensar. Solo tengo oídos. Comprendo. Pero verás cómo esta noche no viene la motocicleta. Todas las noches viene. Sí, pero no siempre a este pabellón de mujeres. Suele ir a buscar a los hombres. Esta noche irán a buscar a mi hermana y a mí. A vosotras no os mata. Estamos condenadas. Ya lo sé. Pero a vosotras os encontrarán. Dicen que van a procurar algunos intentos para que en el extranjero se entere de la bondad de Franco. Ahora creo que lo llaman caudillo. No me importa. No me importa nada. Solo quiero acabar. Si tú acabas, yo quiero acabar contigo. No quiero que atravieses sola la laguna. A ti no te han hecho juicio todavía. Puede ser que no te condenen a muerte. Al fin y al cabo, tú no perteneces a ningún partido. Tu familia tiene dinero y ningún matiz político. Ahora somos del partido. De los que se espantan de ver esto que está pasando. No quiero pensarlo. Y sin embargo, ¿qué?
Señor Emanuel Montalve. ¡Con qué rápido! Hay que presentarse dignamente. Adiós, Juanita. ¿Y a mí? ¡No! ¡No! Una mujer
Puedes buscarte un trabajo. Usted sabe que después de la cárcel no se encuentra trabajo. Los problemas están en todas partes. Ya ves a esta, una compañera de un grupo roja y aquí lleva 3 meses. Eso es porque tiene un amigo militar muy influyente. Y a mí tiene influencia. Vaya, por Dios. ¿Qué le iba a decir a usted, señorita Juanita? Acabo de pasarla a describir aquí en libertad. Iba a volver detenida. Cualquiera lo hubiera dicho. ¿Cómo dice? Nada. Todo está igual. Pues claro. Como usted sabe, esta cárcel de Melilla fue hace más de 100 años uno de los fuertes que defendían la ciudad de los muertos. Después la convirtieron en cárcel provincial. Pero la siguen llamando como al fuerte. ¡Victoria Grande! Gracias por la información, pero ya lo sabía. Por eso las paredes rezuman humedad y es negra y siniestra. ¿Cómo se nota que es usted profesora y maestra de escuela y sabe muchas historias? Pero veo menos presas que cuando me fui. Claro. El caudillo generalísimo Franco, como usted sabe, está a punto de terminar la guerra. Ha terminado con todos los rojos y por lo mismo. Se liberaron al principio. Tienen menos tráfico de presos. Naturalmente. Lo mejor para acabar con el enemigo es cerrar cárceles y abrir cementerios. Con usted no se puede, señorita Juanita. No me llame señorita, que pronto seré una penada. Por ahora solo es una detenida. Bueno, lo pase bien. Juanita.
está loca, no se da cuenta de nada. Sí, se da cuenta. ¿Y la espía chilena que andaba con ella? Esa no la recibió. Se quedó como un pajarito de su madre. Fue maestra entre las condenadas como ella. Hasta que en
precisamente el 18 de julio de 1962. ¿Ahora se lleva así la moda? ¿Es que lo que no hace las modas de ahora? Desde luego que a usted se la ve antigua. Creo que mi moda tiene 26 años de retraso. ¿26 años? Los años que hace que entré en la calle. Joven. Llena de vida. Como ustedes, estoy presa aquí. Hace un rato dejé de ser presa. Ya me hice. ¿Después de tantos años? Sí. Ustedes no habían nacido. Señora, usted es digna de todo nuestro respeto. Es una mártir. De este mártir al otro, hay muchos en España. Pero por eso los jóvenes estamos despertando. Vamos a volver a España a la libertad. Porque solo nosotros, los españoles, podemos defender a España como sea, con la muerte por compañía. Si puedo ayudarles en algo... Usted ha cumplido su misión. Váyase y descanse. ¿Las procesamos? Sí. Fueron los compañeros, hace un mes. Somos estudiantes. Estábamos fabricando bombas porque el ruido de las bombas es lo que hace que la gente se acuerde de España. ¿Y los compañeros? Les dieron la rota de vino. A nosotras no nos mataron, porque nuestras familias, que son muy importantes y con mucho dinero, hicieron mucho tiempo. Pero no estaremos mucho tiempo presas. España se despierta. Moriremos muchos, pero seremos libres. A mí la vida es el lenguaje. Me reconforta a ustedes. Váyase y descanse. Su jornada ha sido larga, muy larga, pero no se ha perdido su sacrificio.
Hijas, ¿no quieren algún recado para Madrid? ¿Va a Madrid? Sí, ahora mismo. ¿Se lo digo? No. Sería esconderla, si la descubre la madre. ¿De qué se trata? Vamos, prisa, tengo un dado para entrar a las cartas. ¿Qué puedo hacer? Es que teníamos que dar un regalo si llevan pasado mañana por la frontera. Si lo reciben, saben que pueden actuar. Pero como han deshecho la organización, no habrá nadie para darles la consigna para que operen. ¿Qué consigna? ¿Quién? ¿Dónde? Vamos, prisa. Pasado mañana, día 20 de junio. Estaba escrito.